Es nuestra hora, hora de cambiar la miseria por alternativas, hora de trabajar, hora de salir de esos despachos fríos y oscuros a la calle. Es hora de poner las políticas al servicio de la ciudadanía. El todavía a día de hoy alcalde de Iruña nos acaba de dejar un regalito, nos acaba de dejar una perla. Ha dicho que no está dispuesto a permitir que el gobierno municipal de Iruña caiga en manos de una banda, caiga en manos de un avispero, en sus palabras, al que tan solo le une el odio hacia España. Dos cosas le vamos a decir a Enrique Maya. La primera de ellas, que lo que de verdad nos une a las fuerzas del cambio no es el odio, no es la exclusión. Eso se lo dejamos a ellos. Lo que a nosotros nos une, como hemos dicho antes, es ni más ni menos que las ganas, la necesidad de dar vida, de revivir y de airear la política y las instituciones de Iruña y de Nafarroa. Y una segunda cosa, una segunda cosita también, señor Maya. Iruña, sépalo usted, no es su cortijo. Usted no es nadie para permitir o dejar de permitir una cosa o la otra. Afortunadamente, quien va a decidir es la ciudadanía. Va a decidir la ciudadanía. Va a votar por el cambio y lo va a conseguir. Y el gobierno del cambio, que va a estar basado en el acuerdo de programa, va a ser un acuerdo para toda la ciudadanía, que tenga como objetivo medidas y políticas en beneficio de los navarros y de las navarras, y no de unas élites privilegiadas como ha sido hasta ahora y durante muchos años. Tenemos que dejar claro que el gobierno tiene que estar basado en acuerdos sólidos, sin cuotas de partido, sin personalismos, sin presidencialismos, con responsabilidad y compromiso, porque así nos lo está pidiendo la ciudadanía, sin personalismos.